Francisco es, ah, es una foto de alguien que creo que está tratando de calmar a alguien más estamos eh, viendo la perfección de dar y es muy importante especialmente para tus votos de, del camino del diamante. Y esto está relacionado con una de las cinco familias de los budas que se llama Ratnakara, que es el sur. Y generalmente está conectado con el color amarillo. Y hay cuatro formas de dar ahí. Se supone que debe de estar aquí solamente para poner una semilla en tu mente. Y más tarde, cuando tomes tus votos del camino del diamante, entonces sí haces un compromiso. Pero bueno, es para que se vayan preparando. Uh, Primero, es fácil dar cosas materiales, dar dinero, dar café. Ok. El segundo tipo de dar que puedes dar es protección. Y los nombres son secretos. Los nombres de las cuatro formas de dar son eh, secretos. Y en este caso significa ecuanimidad. No significa proteger gente. Significa tratar a las personas iguales. Creo que en mi vida eh, hay muchas personas de diferentes razas y de diferentes países y de diferentes géneros y para mí es difícil eh, tratar a personas que, que piensan diferente en cuanto a la política. Me cuesta tra trabajo tratarlos igual, pero no, es broma. Pienso que todos tenemos diferentes prejuicios y es importante que sepas que tienes prejuicios, pero el que hay que cuidar, en mi caso, o bueno, tal vez muchas personas del dharma también, es el prejuicio eh, en, 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 en contra de otras personas que tienen diferentes formas de pensar. Entonces, si vas a seguir el camino del diamante y si vas a mantener los votos de cara es parte de esto el aceptar a las personas que tienen puntos de vista diferentes, ecuanimidad. El tercer tipo de dar para Ratnakara es dar Dharma. Y puede ser en una conversación, en un camión, por ejemplo. Y en los votos se supone que debes de dar amor. El cuarto tipo de dar es amor, pero cubre. También el enojarse. Y cubre también el hablar a las personas con la verdad. Estos son los diferentes tipos de dar. Cuando hablamos de la perfección de, de dar, de compartir, hay un nivel diferente cuando alcanzas el camino del diamante. Y, y tiene que ver con la Cara. Vas a aprender más de esto más tarde. Solamente estoy plantando las semillas. Cuatro tipos de dar y no son lo que parecen, no son como suenan. Vamos a regreso al texto. Esto significa ayudar a las personas en las prisiones. Y nosotros tuvimos un proyecto eh, de la prisión aquí. Y solíamos ir a las prisiones mucho. Hay una prisión en el norte de Tucson. Y teníamos un centro en Phoenix. Entonces era fácil ir a la prisión. Ahora llegar a la prisión desde donde nosotros vivimos son como ocho horas de camino. Y ya no lo hacemos tanto como lo hacíamos. Pero todavía tenemos maestros que están haciéndolo. Y aquí hace él un punto específico y especial hablando de las personas de la prisión porque dice que están sufriendo de una forma muy especial y América tiene este problema peor que en otros lados aquí tenemos eh, la, la, el pueblo más grande de prisioneros nosotros Aquí está diciendo que es un tipo muy especial de karma, de buen karma, ayudar a las personas que están en prisión. La persona que estaba a cargo tuvo cáncer y murió, entonces no hemos hecho mucho, pero es un tipo de karma muy especial, muy virtuoso. En mi experiencia personal con las prisiones, es que las personas están muy agradecidas, las personas son muy amables, los directores de las prisiones amaban nuestro grupo porque las peleas en la prisión bajaron mucho. Les voy a mostrar unas fotos mañana y algunos de las personas que se graduaron de la prisión tienen unos muy buenos negocios ahora. Uno, uno tiene un salón de belleza y les está yendo bien. Aquí está hablando sobre el peligro. Por ejemplo, en Tíbet era como las personas que se las llevaba el río. En el mundo moderno creo que es como accidentes automovilísticos. Si nadie más no está parando, a veces la policía se enoja si te paras, pero si eres la primera persona que está ahí, te detienes y te sales a ayudar. Si ves un accidente. Y una vez llegué al aeropuerto de Shana y tenía que manejar a otro lado y iba a rentar un auto y fue todo un reto. Pero había un carro frente a mí. Y en Irlanda, todos los campos, hay, hay piedras en los campos y hacen eh, muros en todas partes. Entonces, todos los caminos tienen muros de piedras. Y yo estaba siguiendo este auto y empieza a pegarle al muro de, de piedras. Y finalmente chocó. Y me paré, corrí ahí. Y eran cuatro monjas católicas en el auto. Y les decía yo, ¿están bien? Y nos decían, tenemos que ir al hospital. Y las subí a mi auto. Pensé que era chistoso porque no sabían que yo era un Buda, un monje, un monje budista llevándolas al hospital. Pero si eres la primera persona que ve el accidente, detente y ayuda a las personas. Es parte de, es otra forma de perfeccionar el dar dar protección y esto es parte de Ratnakara una vez que te comprometes con el camino del diamante una vez que tomas tus votos del camino del diamante uno de los eh, regalos mejores que puedes dar es protección hay una tradición en el budismo en el retiro de verano de monjes y monjas, se supone que deben ser dos o tres meses en el verano y nos, nos quedamos en retiro y una de las razones es porque hay más insectos, entonces los puedes matar si andas caminando por ahí y es una tradición de los monjes y monjas hacer retiro y no caminar para no matar a los insectos. Entonces, estás aquí habla de proteger a los insectos de calor, de frío, o si ves algún insecto que se está ahogando, dice, mira, puedes salvar un insecto con un giro de tu mano. Solamente lo metes tu mano al agua y lo sacas del agua. No seas flojo. Y no pienses que su vida no es importante, su vida es importante para ellos como tu vida es importante para ti. Entonces, si tienes oportunidad de salvar un insecto, hazlo. Y no está hablando de que te tienes que sentar al lado de un lago y salvar insectos todo el día, pero si estás viendo a un insecto que está tratando de salir, solo ayúdalo, acércate y ayúdalo a salir. Ayuda a los insectos lo más que puedas, especialmente roaches, las cucarachas. Aquí está secretamente. Secretamente se está refiriendo a sus votos secretos porque dar libertad del miedo es uno de los votos secretos Esto significa y este Lam Rim está lleno de tantra y está escondido como un cuaderno de principiante pero me parece increíble Cuando habla sobre dar protección ante el miedo eh, no se refiere a que tiene que ser a la distancia. Si tienes un insecto en tu cuerpo que está disfrutando tu sangre, eso también es una forma de dar. Tengo un maestro que dijo que le gustaba alimentar a los mosquitos. Yo personalmente no puedo hacerlo. Y por cierto, es peligroso en Arizona porque tienen enfermedades y este tipo de cosas y no tienes que hacer esto. Pero bueno, cuando tienes la oportunidad de salvar a cualquier criatura, sálvala, haz algo. No seas flojo. Puedes ser ese insecto la siguiente vida. Recuerda esto. Aquí hay algo increíble que me enseñó mi otro nieto. Puedes comprar esto en Amazon y es barato y también está hecho de, de está hecho de cosas baratas. Es para atrapar insectos. Y nosotros atrapábamos a los insectos en jarras como palomillas. No sé, yo he atrapado palomillas como por 30 años. Y luego eh, me mostraron esto porque la jarra es mucho trabajo. Mi récord es 20 en un día. Mi récord en una jarra son tres Pero esto es un... Una aspiradora. Entonces, si ves una araña... O ves un, un insecto, tiene una batería y lo prendes y entonces absorbe el insecto y no lo lastima porque tiene una red especial, pero lo atrapa y entonces lo sacas y lo apagas y entonces ya pueden salir. Me parece que es increíble, me encantó. Suena como una aspiradora y es mucho más rápido que una jarra. También trabaja mejor. A veces con, cuando los quieres atrapar en una jarra, los lastimas. Y es divertido. Sientes que estás como en un safari. Lo recomiendo. <coughs> sí, solo una si puedes y si tienes la oportunidad de salvar un insecto, hazlo. Ve por ello. Cuando estás haciendo Low perdón, cuando estás haciendo, Tonglen, cuando estás haciendo Tonglen, cuando estás haciendo Tonglen y estás dándole a alguien con tu aliento, le estás dando tu felicidad. Esto también es la perfección de dar. Solamente haciendo tu englén, en tu imaginación, es la perfección de dar. No tienes que dar, no tienes que dar 100 dólares o mil dólares. Solamente dale tu aliento y esto es la perfección de dar. Me gusta esta imagen de meditación. Trabajé en Manhattan como por 12 años y solía ir de que a las partes más altas de un edificio y meditar ahí. Era increíble. En el, en cuando tenía tiempo de comer o así, hacía mi meditación y hacía Tonglen. Es una práctica muy hermosa Tonglen. La mejor práctica secreta cuando estás trabajando en Manhattan, es hablar con el Buda desde el baño. Les voy a enseñar mi, mi meditación secreta. Es difícil tener tiempo para meditar cuando estás trabajando en una oficina muy ocupada. Y yo trabajaba en una oficina que era una locura y no había tiempo para hacer mis mis rezos. Entonces yo iba al baño, cerraba la puerta y cerraba la tapa del baño y me sentaba ahí, me sentaba por cinco minutos. Yo creo que muchos pensaban que tenía problemas del estómago y yo hacía mis rezos. Solamente me sentaba ahí y hacía mis rezos. Es un poco apestoso, pero está bien. Puedes tener privacidad, nadie te va a molestar. Y solía sentarme ahí y hacer mis rezos. Y un día decidí que iba a hablar con mi Buda del futuro y le iba a decir: Hey Mike. Y me decía: ¿Qué? Por cierto, nunca contesta. Pero le decía yo: Yo sé que puedes verme. Tu Buda del futuro puede verte. ¿Sabes? Tu, tu Buda del futuro puede verte ahora en el baño sentado. Entonces yo le hablaba y le decía, hola, eh, espero que no nos tomara tanto tiempo convertirte en un Buda. Y si tienes eh, algún consejo, estoy escuchando. Porque un Buda puede ver presente, pasado y futuro. Entonces, se supone que es tu, tu versión futura del Buda y puedes hablarle. Y creo que es muy saludable. Puede ser que te lleven al, al, al hospital psiquiátrico, pero puedes hablar con tu versión del Buda y decirle, hola, oye, me estoy acercando, ¿qué tal está mi práctica? Y yo pienso que ayuda mucho. Creo que es una muy buena práctica. Entonces, solo no hables muy fuerte estando en el baño. Solía utilizar esa oficina para muchas prácticas. Después va a citar a Bodhisattva. Y estamos estudiando este libro muy famoso que se escribió hace 1300 años y es por el maestro Shantideva. Seiji está traduciéndolo. Si estás interesado en sánscrito, estamos estudiando el sánscrito también de este libro. Estoy enseñando sánscrito durante estas clases. Entonces es Shenshan Tower. Cristina también está enseñando las próximas clases aquí. Entonces, si estás interesado en aprender sánscrito. Voy a leer este verso y después vamos a hacer. Quiero hablar a, a, con ustedes sobre Tonglen, que es esta práctica sobre el dar y recibir. Y estamos contando eh, dinero para las personas que trabajan en Diamond Mountain. Y que las personas puedan venir aquí a hacer sus prácticas. No es una. Va a venir Rocío. Ella ella obtuvo el primer grant. Vamos a hacer eso de una vez. ¿Están listos? Thank you, Gexella. Gracias Gershela. Hola, soy Rocío Díaz. Si no les gustaron los smoothies, vengan conmigo. Estoy tomando Tonglen. Esta es una gran oportunidad para practicar mi yoga, para practicar mi meditación de Tonglen y para tomar más es smoothies verdes porque no tengo la oportunidad de ir a la tienda. Y esta meditación me ayudó y cada vez es como más fácil. Los resultados que no esperaba. Fue que después tuve que ir a México por un problema que tuvieron, que no era un problema muy grande, pero y a las personas completamente diferente y como que yo dije cómo cambiaron tanto porque son tan amables tan sensibles pude ver después de estar aquí mucho tiempo que las personas están cambiando y para mí es como si están cambiando viene de mí y esto fue una oportunidad increíble gracias a las personas que ayudaron a este programa es increíble Gracias a los patrocinadores, es, es increíble estar en un lugar seguro, cerca de la sanga, cerca de libros increíbles, de maestros increíbles. Esta es la mejor. Eh, soy, me siento muy bendecida. Muchísimas gracias. Sin ustedes yo no podría estar aquí. Y siento todo el amor y toda la práctica y todos los resultados que tengo. Y necesito más resultados. Entonces, por favor, síganos ayudando. Gracias. Este fue el primero eh, servicio de Tonglen y pedimos donativos y le pagamos a alguien para que venga de voluntario a Diamond Mountain o ACI. EACI. Y van a donar, alguien va a donar aquí. Y si quisieran donar algo, hablen con Tim. O con el, o con el código QR. <risa> <risa> Esto se siente como cuando quiero ponerme mis pantalones. Ok, listo. Den algo. Siempre que el abuelo pida algo, den algo. No me importa si es un dólar, para que generen karma. Y el dinero va a llegar a ustedes. Les prometo que el dinero sigue llegando. Esta mañana alguien me trajo un montón de dinero y creo que ya lo regalé. Entonces, solamente den. No den mucho, den lo que puedan dar. Pero no no sean perezosos si das un poquito las cosas van a regresar a ti vas a ser feliz todo va a regresar a ti da algo nunca des nada nunca no des nada eso es un sentimiento personal no tienes que dar mucho pero da algo ok va a citar al Bodhisattva Achitara y es como aprendemos a actuar como un bodhisattva. Y hay una discusión muy interesante en el libro de Shantideva. Y esta es la discusión. ¿Es dar una perfección? Sí. ¿Cuál es el sánscrito para perfección? Para perfección? Paramita. Digan Param Ita Paramita. Los americanos decimos paramita. Pero ita significa algo que se fue. Y la palabra salida en inglés viene de ita. Entonces significa irse. Para significa el otro lado del océano. Como nadar de San Diego a Kyoto o algo así. Esto es paramita. Y después dice: ¿Es el acto de dar un paramita? Y sí. Y no es paramita, es paramita-aiser. Paramita-aiser. Las seis perfecciones no son perfección. Las seis perfecciones te llevan a la perfección. La palabra perfección es un error famoso. No es que tú lo que estás dando es perfecto, es que el dar te va a ser perfecto. Lo llamamos paramita, pero en realidad es paramita param, para paramita paramitador. Entonces aquí dice es es Dana Paramita, es la perfección de dar, la perfección de dar. Y decimos, sí, claro, el Buda enseñó la perfección de dar. Y luego alguien dice, no es la perfección de dar. Y decimos, ¿por qué? Y dicen, todavía hay gente pobre, todavía hay gente pobre. ¿El Buda vivió en este planeta? Sí. ¿El Buda alcanzó, logró convertirse en un Buda? Supongo. ¿El Buda hizo las seis perfecciones? Sí. El Buda perfeccionó la perfección número uno. Sí. El Buda perfeccionó el dar. Sí. Entonces, ¿por qué hay gente pobre todavía? Y dice, entonces tenemos que hablar qué significa eh, perfeccionar el dar. Es nuestro, no es eliminar y erradicar a las personas que están, que son, que no tienen, o que son pobres. La perfección de dar no significa que ya no hay personas pobres. Significa que tú quieres intentarlo, que tú tienes la motivación de siempre intentar ayudarlo. ¿Por qué es que todavía hay personas pobres? Si el Buda es alguien que da, que domina la perfección de dar, porque hay gente pobre? esto viene de tu lado el buda no puede arreglar tus semillas el buda no puede darte semillas de dinero tú tienes que generar tus propias semillas de dinero el, el dar del buda es perfecto pero no lo escuchaste tus semillas son tus semillas de hecho quieres escuchar algo increíble yo no puedo darte nada cuando el abuelo te da 100 dólares, quién te dio 100 dólares? tú te diste cien dólares. por cierto, aldo creo que está donando a las familias de las personas de la persona que murió hace esta semana. entonces tienes que entender cuál es la perfección de dar y puedes. Ser perfecto en tu forma de dar y todavía va a haber personas pobres. Y no puedes realmente proteger el insecto. Si tienen las semillas, tú vas a protegerlos. Y si no tienen las semillas, cuando trates de salvarlos, los vas a matar, los ahogas. ¿Sabes? Si quieres salvar a un insecto de agua, a veces terminas matándolos. Entonces... La perfección no es que tú protejas, el pro, la perfección es que quieras protegerlos. Tienes que entender que es este deseo de hacerlo. En budismo, cuando estás tratando de ayudar a otras personas, estás limitado por las semillas de ellos y tienes que acostumbrarte a esto. De otra forma, te vas a... Te vas a desalentar y vas a decir, uy, traté de ayudar a tres personas y se enojaron y me dijeron que me fuera. <laughs> ok, y está bien, tú todavía estás dando, tú estás teniendo este deseo de ayudar y no puedes controlar los resultados de tu práctica, no puedes hacerlo. Cuando estás tratando de ayudar a otras personas, no puedes controlar lo que va a suceder, pero debes de intentarlo, claro. Debes de tratar de hacer lo mejor en ti, por supuesto. ¿Todo siempre va a salir bien? No, nosotros tenemos muchos problemas aquí en Diamond Mountain. Acabamos de pasar 20 años para poder ofre ofrecerle a las personas un espacio donde puedan hacer retiro. 20 años de trabajo arduo. Y hay personas que la pasan bien y hay personas que no la pasan bien. Y es como, lo siento mucho, yo simplemente estoy tratando de darte un espacio para que te alejes de tu celular. No estoy tratando de hacer nada mal, solo estoy tratando de ayudarte. Entonces, no puedes controlar lo que sucede, lo que significa que cuando estás en el business, en el negocio de los bodhisattvas, no puedes desalentarte. El bodhisattva es como necio. Tratas de ayudar a alguien y no están felices y les dices lo siento que no estás feliz pero voy a hacer lo mismo mañana voy a seguir intentando hacerte feliz no puedo no puedo hacerte feliz nadie puede hacer feliz a otra persona no es posible no puedes depende de sus semillas pero tu responsabilidad como bodhisattva es hacer lo mejor que puedas y tratar de hacerlos felices y esto significa que nunca debes desalentarte. No puedes controlar lo que sucede con tus buenas acciones. No puedes controlarlo. No dejes Diamond Mountain porque alguien la pasó mal. Eso no hace sentido. En budismo, esto no hace, no hace sentido. Haces lo mejor posible, haces tu mayor esfuerzo por ayudar a otros. Y si sus semillas son distintas, la van a pasar fatal. Y después tienes que ser paciente después de esto. No hagas malas semillas de tus malas semillas. Decir, oh, siento mucho que no la, no disfrutaras Diamond Mountain. Vamos a tratar de ponerte una alberca el siguiente año. Lo siento que no te gustó la comida. Lo siento que te encontraste con una serpiente. Eh, lo siento. Les vamos a, a preguntar a las serpientes si se pueden ir a otro lado. Así, ah, no puedes controlar todo. Y el bodhisattva debe de tener un sentido del humor sobre su práctica. Sí, ¿eh, ¿Te equivocaste hoy? Sí. ¿Te vas a ir a tu casa y vas a rendirte? No. La voy a regar otra vez mañana. Y este, este es un bodhisattva. Tampoco seas tan serio al respecto. No puedes controlar las semillas que otras personas tienen. ¿Ok? Y, y te, van a, te van a criticar. Vas a darles dinero, vas a darles tiempo y luego la gente dice, mm, no me gusta la comida, mm, no me gusta la comida. La próxima vez deberías de tener mejor comida y, y así. Y cuando estás en el negocio de los bodhisattvas, no puedes escuchar al cliente. <laughs> no, no, no enloquezcas, simplemente sigue los ayudando. Guarda silencio y sigue ayudando. Cállate y sigue ayudando. Y tal vez algunas personas te van a agradecer y otras personas te van a maldecir. ¿Pero qué más vas a hacer? ¿Vas a renunciar? ¿Vas a irte a ver Netflix? Es, está bien, a mí me gusta Netflix. Me gustan eh, las comedias coreanas, pero luego me aburro como en una hora. Y luego tienes que regresar a ser un bodhisattva. Este es el mejor negocio. No puedes medir el éxito del señor Buda por el nivel económico de el país. No está conectado. Eso depende de las semillas de la gente que vive en ese país. No puedes juzgar al maestro Buda. No puedes juzgar a los buddhisattvas por la economía del país. Es una locura. Ellos no crearon la economía, tú la estás creando. Ellos solamente están tratando de descubrir cómo cambiarla. <coughs> Si el juez sobre el éxito de una práctica budista es que el mundo cambie para otras personas que no practican, entonces esto es una locura. Incluso los no bodhisattvas practican dar. No se limitan en dar a los que no son bodhisattvas. Los, hay personas que no son bodhisattvas y no puedes juzgarlos por la economía alrededor de ellos. Tuve, tuve un amigo, un amigo cristiano, creo que les dije esta historia. Me, me fui a un retiro de tres semanas y tengo un amigo cristiano, crecimos juntos, teníamos ocho años cuando nos conocimos. y Lo invité a venir y simplemente estar conmigo. Y él vino de Phoenix y vino a Flagstaff. Y tuvimos una conversación muy interesante. Él es un muy buen cristiano. Y yo iba a su iglesia a divertirme. Porque tenían mejores estudios de la Biblia que en mi iglesia. Y yo me salía para ir a estudiar la Biblia a su iglesia cuando era un niño y tuvimos conversaciones muy largas pero uh, me, me como que me perturba me dice me perturba esto de tu del bodhisattva y le dije por qué y me dice entonces en teoría un bodhisattva puede recolectar buenas semillas y vivir en una burbuja en una burbuja hermosa su vida va a ser muy feliz muy hermosa y todas las personas a su alrededor están sufriendo entonces, en tu religión, dices que los bodhisattvas recolectan buenas semillas y ese bodhisattva vive en un paraíso de los budas en Flagstaff y todas las personas el, en el resto de Flagstaff están sufriendo. Y le dijo y me dijo no me gusta esa idea. ¿Cuál es tu idea? Y bueno, claro. Empezamos a hablar de cosas raras como hay alguien ahí haciéndote sufrir. Alguien te creó y entonces alguien también te causó que tengas cáncer. Y yo, esto es una mejor burbuja que mi burbuja, pensar que alguien te creó y luego esa persona también te dio cáncer. Entonces, eh, creo que. Creo que estamos en una burbuja y que no puedes salir de ella. Si puedes alcanzar y salir fuera de tu burbuja y puedes darle a las personas dharma, puedes enseñarles a, a plantar semillas, pero no puedes controlar su burbuja. Claro, su burbuja viene de ti. <tose> uh, <tose> la perfección de dar es una práctica mental, no es una práctica física. Esta motivación de compartir lo que tienes es la perfección de dar. Las circunstancias y las semillas de las otras personas pueden prevenirlos el recibir esto que quieres darles. Pero tu motivación y tu deseo de dar es una perfección del dar. No es la perfección de cómo lo das, es tu deseo y tu motivación de dar. Puedes darle a Aldo mil dólares y se los gasta en vez de enseñar y se va a Argentina y yo no sé. Solamente tienes que hacer lo mejor que puedas y ser generoso y ayudar a las personas. No puedes predecir lo que van a hacer con ello. No funciona así. Dongsampere power, damete. Get your power means power significa aumenta tu motivación para dar y esa es la perfección de dar. No puedes controlar lo que el mundo está haciendo. No puedes controlar lo que las personas hacen con lo que les das. Simplemente tienes que seguir dando. Por cierto, da sabiamente. Eh, hay no, no dar drogas a las personas, no dar armas, no darles a las personas cosas que les van a lastimar. Tienes que hacer lo mejor que puedes para no lastimar. Um, conozco padres que tienen mucho dinero y lastiman a sus hijos porque les dan todo. Y esos hijos se convierten en personas que no pueden hacer nada porque les das todo. No es la cantidad que das, es la sabiduría detrás de lo que das usa la sabiduría. Aquí dice y está hablando con muchos monjes y les dice. Shugusus significa las tres partes de las de los hábitos de un monje. Si llega contigo una persona que no tiene pobre y te dice que necesita ropa, tienes que estar listo para darles algo. El estar listo también es la perfección de dar. El monje debería de darle sus hábitos a, a una persona que no tiene y dicen, no, no debes hacerlo. Y yo lo hice una vez porque eh, estábamos en una caminata y alguien tenía mucho frío. Eh, pero generalmente no debes de dar tus hábitos pero sí debes de tener la motivación y el deseo de darle. Este, quieres darme tus hábitos y dices sí, ¿es apropiado que lo hagas? No. Esto significa empieza pequeño y da cosas que son fáciles. Comparte vegetales. Ayer le estaba dando a alguien vegetales. Siempre regresaban al plato. No, sí. Dicen, empieza con cosas pequeñas. Y es, aprende a darle a las personas cosas pequeñas y de ahí puedes empezar a construir a cosas más grandes. Empieza con cosas pequeñas. Si empiezas con cosas pequeñas, al final... Vas a tener la capacidad de dar incluso tu cuerpo. Empieza con cosas pequeñas, da cosas pequeñas todo el día. Y en un, en un tiempo vas a poder dar incluso tu cuerpo. Puedes aumentar tu generosidad al compartir y empezar compartiendo cosas pequeñas constantemente, pero cosas pequeñas siguiente foto creo que es una persona muerta Es difícil encontrar la foto de una persona muerta online A la gente no le gusta a la gente, la gente no quiere ver esto Todos todos vamos a morir Todos tenemos que morir Todo lo que tienes lo vas a dejar. Tuve este increíble anillo con un diamante en mi bolsa y lo cargaba a todas partes. Y ayer me estaban diciendo alguien sobre su hijo de 10 años y yo pensé, debería darle el anillo de diamante. Y se lo di. Y luego empecé a arrepentirme de que se lo di. Y dije como, tal vez mi esposa se va a enojar. Pero luego pensé, hmm, si me lo quedo, de todas formas no me lo puedo quedar. Al final va a estar en una bolsa cuando me muera y entonces Rob va a tener que limpiar esa bolsa y Rob se lo va a quedar. Alguien lo va, alguien lo va a tener. Y, y dije, mejor me quedo con el crédito y entonces mejor lo doy antes de morir. No sé, cuando veo cosas así todavía en mi bolsa, dáselo a alguien más. No sabemos, tal vez estemos en un accidente. Entonces, mejor dáselo a alguien antes de que sea demasiado tarde. Cuando mueres, no puedes llevarte nada contigo. Si tienes algo lindo, dáselo a alguien más. Haz algo lindo antes de que sea muy tarde. Y alguien más lo va a regalar por ti, si no. Y por cierto, te sientes libre cuando regalas tus cosas. Yo no tengo nada. Y todo lo padre ya lo regalé, menos ese bajo, esa guitarra de bajo. Entonces, simplemente... Da todo lo que puedas, diviértete mientras puedas. Eh, además, es terrible para otras personas tener que limpiar tus cosas. Van a decir, ¿por qué no regaló esto? Ahora yo tengo que limpiarlo. Es molesto para otras personas, créanme. Sí. Si empiezas a generar el hábito de viajar ligero a través de la vida, vas a ser mucho más feliz. Deshazte de las cosas que no necesitas. Tengo tres playeras. Sí, tengo cosas, ropa interior que tengo que cambiarme todos los días. Ya. Solamente quédate con las cosas que realmente necesitas y regala todo lo demás. Te vas a sentir mucho más ligero. Te vas a sentir más feliz. Va a ser más fácil para ti el dar y el compartir. Nunca, nunca te sientes satisfecho con lo que ya has dado. Sigue dando y sigue dando y sigue dando. Si alguien te pide algo, dale, dale dalos. sigue dando. Ahora tenemos algunos consejos sobre cómo dar. Las letras pequeñas en el contrato. <laughs> si no tienes nada para dar y estás tentado a hacer algo de dinero de una forma que no sea honesta, olvídalo. No pienses, oh, soy un bodhisattva. Necesito hacer más donaciones. A ACI. Tal vez puedo um, engañar al SAT y así puedo dar más. No, esto no es la perfección de dar. No cuenta como generosidad tu obtener algo, obtener algo de una forma que no es honesta y darlo. Esto está mal. Mejor no dar nada. De nuevo, su audiencia, que eran monjes y personas laicas. En su tiempo, él tuvo muchos problemas por enseñar a las personas laicas. Lo criticaban mucho. Pueden leer los libros. Eh, las personas ya murieron, pero lo criticaron muchísimo y muy fuerte por enseñar a las personas laicas. Y él dice. Las primeras tres perfecciones son especialmente apropiadas e indicadas para las personas laicas, para los que no son monjes o monjas. ¿Por qué? Dar es fácil. Monjes y monjas no deben de tener cosas. ¿Cuál es la segunda? Éticas. Las personas laicas están haciendo más negocios. ¿Tienen más oportunidades de ser éticos de alguna forma? Paciencia. Hay un chiste en el libro de Seiji. Que, que no vivir una vida monástica eh, neces necesitas más paciencia porque vas a encontrarte con más personas que te irritan. Eh, te encuentras con personas que te irritan más, un poco más, afuera del monasterio. Pero hay muchos también adentro del monasterio. Esta es una cita de Entrando el Camino Medio, que es un clásico de vacuidad que les voy a enseñar después de que terminemos este en diciembre, espero. Y dice, Chandra Kirti, Master Kirti dice: Las primeras tres perfecciones son especialmente buenas para personas laicas. Hay ciertos. Hay ciertos regalos que no debes hacer. El regalo de tu cuerpo es uno de ellos. Eh, perder tu cuerpo y darle tu vida a otra persona no significa como partes del cuerpo, eso está bien. Mientras no te mueras. Pero morir por alguien más no no, no damos a ese nivel. No somos tan fuertes. Entonces no ves más de, más de lo que eres capaz. No ves tu cuerpo, lo necesitas. Va a llegar un día en el que tal vez esté bien que puedas dar tu cuerpo, pero no estamos ahí todavía. No, no estamos ahí todavía. Es, no es apropiado dar tu cuerpo en este punto. Y dice, no tienes permitido dar y entregar tu cuerpo, tienes que cuidar tu cuerpo. Tienes una responsabilidad de cuidar bien tu cuerpo, comer bien, hacer ejercicio, cuidar tu cuerpo. Una vez que estás en el negocio de bodhisattva, tu cuerpo ya es el cuerpo de otras personas. Entonces no tienes el derecho a lastimarlo, a sobrealimentarlo no tienes el derecho a no ejercitarlo ese cuerpo no es tuyo ya se lo dedicaste a otras personas ya tienes una responsabilidad moral de mantenerte saludable cuando llegue el día en el en el que Dar tu cuerpo va a ser tan fácil como dar tus vegetales, entonces estás listo. Hay personas que están tratando de hacer estas cosas y la verdad es que solo están presumiendo, solamente quieren que otras personas noten que son capaces de cortarse un dedo y los budas te van a decir, quédate con tus dedos, cuídalos, no presumas tratando de hacer algo de bodhisattva no cuídate tuvimos una persona lo padre de que te enseñe un abu tu abuelo es que tengo muchas historias estábamos estudiando en milarepa en new jersey cuando estaba en el templo mongol y había un joven y estudiamos la vida de milarepa y, la Milarepa, y Milarepa salió al bosque. Y esta persona, este joven, inmediatamente regaló todas sus cosas. Y se fue a este pedacito de bosque y dijo, voy a vivir como Milarepa. Y en cuanto hubo el primer día frío, regresó. Y fue muy chistoso. Olvídate de esas cosas. Yo me quedé en una cueva una vez, iba a meditar en una cueva y en la noche había como mil arañas y dije, mm, creo que me voy a ir a Diamond Mountain y me voy a quedar en una de esas cabañas que tienen una puerta, ¿ok? okay. Y aquí va a hablar sobre cosas que no son apropiadas. no es apropiado para un monje o monja dar o regalar sus hábitos. A menos que alguien se esté muriendo de frío. ¿Puedo decir algo, Jigme? ¿Mañana? ¿Es hoy? ¿Es mañana? Ah, ¿A qué hora? ¿Puedo anunciarlo? Okay, no me importa. 5:45 vamos a ordenar aquí. Y van a descubrir quién es cuando vengan. Pero si quieren ver eh, cómo ordenamos a una monja, son bienvenidos a venir. Ya les va a tomar, se va a ordenar. Wow. Tengo una opinión que si alguien me pide que lo ordene, entonces aquí está mi opinión. Creo que una persona ordenada debe de sobresalir, no por su corte de cabello y no por su ropa. Creo que deben de tener un nivel más elevado de integridad y de moral, en mi opinión, debes de poder decir, esta persona es un monje, esta persona es un monje, no por su corte de pelo y no por sus ropas, sino porque son más amables y son más éticos, se, re, se niegan a no ser éticos y creo que deberíamos de poder identificar a un monje por, sus et por su ética y su comportamiento. Y creo que incluso el pelo y las ropas nos distraen. Creo que en el mundo moderno, en, los, en la antigüedad, pues si veías a alguien con este corte de pelo y estas ropas, pues no deberías de tener relaciones íntimas con esta persona, pero en el mundo moderno... Creo que es un distractor cuando una persona está usando sus hábitos o su corte de cabello es diferente. Y creo que menos personas les hablan. Y he visto eso. He visto eh, monjes que se ven raros y nadie quiere hablarles y no pueden enseñar. Y creo que... Siento fuertemente que si me preguntan a mí eh, sobre ordenar a alguien más, ya sabes, tengo que dar mi opinión. Si no quieren, pues puedes hacerlo de la forma tradicional. Usa tu corte de cabello y tus robes y nadie te va a hablar. Tus papás te van a hablar. Y está bien. Si quieres hacer eso, está bien. Si quieres que lo haga yo, no voy a... No estoy vendiendo cortes de cabello y no estoy vendiendo. Estoy vendiendo comportamiento súper moral. Y creo que un monje o una monja debe ser y debe sobresalir por su comportamiento y no por su apariencia. Eso es alguien ordenado realmente. Y ese es el tipo de ordenación que estoy ofreciendo. Es inapropiado para una persona ordenada regalar sus hábitos. Al menos que obviamente alguien se esté muriendo literalmente de frío, dale tus ropas en 10 segundos. Después dice, es inapropiado dar ciertos regalos a monjes y monjas. Por ejemplo, comida después del mediodía. Darle a un monje comida después de las 12 es inapropiado, no deben tomar estas cosas. En esta tradición, en la tradición en la que yo crecí, cuando te conviertes en un monje, te dan una opción sobre si quieres dejar de comer después de las 12 y yo lo mantuve por 15 años. No comí nada después del mediodía por 15 años y después empecé a hacer yoga y necesitaba comer en la tarde por, por el yoga que estaba practicando tenía que comer más entonces cambié mis hábitos alimenticios pero en esta tradición en las tradiciones más antiguas un monje no debe comer después de mediodía en esta tradición cuando te ordenas te dan la opción y puedes mantenerla por un día o puedes mantenerla por el resto de tu vida depende de ti yo generalmente creo generalmente ya no como después al menos que tenga algo de diamond mountain generalmente ya no como después del el mediodía y creo que es saludable creo que es muy saludable creo que me ayudó también en mi en mi carrera de negocios que ya no comí después de las 12 del día por toda mi carrera de negocios y no lo necesitaba y creo que es muy ayuda a mantener tu mente muy clara y creo que ayuda mucho pero depende de ti dice los monjes monjas y los no budistas no deben tener cebolla o ajo. Por lo tanto, sería inapropiado ofrecerles ajo o cebolla a un monje. Dicen que hay animales especiales que viven en los alimentos que crecen bajo la tierra. Entonces no comen cebolla, no comen papa. Dicen que vas a matar pequeñas criaturas. Entonces, para darle algo inapropiado a otra persona de otra religión, sería inapropiado. Esto significa comidas olorosas. Y estás, ya sabes, en los monasterios estás con otras personas, lleno de personas, y estamos debatiendo por dos, tres horas, y es inapropiado comer cebolla o ajo. Es difícil para todos por ese aroma apestoso. Entonces, generalmente monjes eh, no comen alimentos que son muy apestosos. Ofrecer una escritura a alguien con la intención de criticarla no es apropiado. Darle el, diamond cor, el sutra del cortador del diamante a alguien que está tratando de simplemente criticarlo eso es inapropiado esta es una es una expresión difícil she es morir de es que quieren morir y puede significar de Es, in es inapropiado darle a las personas cosas que los van a lastimar. Y por extensión, si una persona quiere cometer suicidio, no estás siendo un mal bodhisattva si te niegas a darle veneno o te niegas a darle un arma. No estás rompiendo tus votos de bodhisattva. Si alguien te dice, cómprame una pistola, quiero cometer suicidio y le vas a decir no. Y te va a decir, pero eres un bodhisattva, tienes que darme lo que yo te pida. Le dices, ¿no? Ok. No significa que tienes que dar todo. Si va a lastimar a alguien más, no lo des. Definitivamente. No tienes permitido compartir enseñanzas secretas con personas que no están listas o que no tienen iniciaciones. Hoy tuve dos pesadillas esta semana y no recuerdo haber tenido una pesadilla. Tengo amigos que tienen pesadillas todas las noches, que sueñan que los están persiguiendo y yo nunca tengo pesadillas. Pero tuve pesadillas esta semana y me sorprendí. Y estaba teniendo pesadillas sobre personas practicando tantra de una forma no apropiada, no siguiendo las reglas del tantra o no siguiendo las reglas de enseñar tantra. Y tuve dos pesadillas terribles. Entonces, creo que debes de saber las reglas para compartir el camino del diamante con otras personas. Si tienes enseñanzas secretas que te dio el abuelo, la regla del abuelo es que tienes que terminar tus 18 cursos antes de obtenerlas. Y ya intenté hacer excepciones y creo que todos fallaron. Por favor, no les des a otras personas enseñanzas, enseñanzas secretas hasta que terminen sus 18 cursos de ACI. Esta es la petición del abuelo. Y por favor, no obtengan cosas del internet, no. los cursos tántricos aquí, los 18 cursos aquí son los mejores en el mundo y son los mejores en la historia. Y creo que son como 20.000 páginas. Puedes pasar tu vida entera. No necesitas buscar en Internet y obtener alguna cosa rara, extraña, que no es el linaje de nadie. No necesitas eso. Si terminas las 20.000 páginas y si quieres aprender algo más, házmelo saber. Y yo voy a revisar tus tareas primero. Y entonces. Te voy a dar algo más extraño para que sigas estudiando, pero no busquen cosas. Los cursos de Diamond Way, del Camino del Diamante, son completos y son los mejores en el mundo. Es puro, es muy limpio, es increíble, es hermoso. Es una práctica hermosa, amorosa. Así que no pierdas tu tiempo. No me den pesadillas, por favor. Fueron pesadillas terribles de persona perdiéndose en los infiernos y bueno, fue terrible. Y no necesitas eso, ¿ok? Si pasas y terminas tus 20.000 páginas y todavía no estás satisfecho, búscame y te voy a dar algo, algo más extraño todavía para que estudies. Hay muchas cosas online que no son apropiadas. Que no es el camino del diamante. Todo lo que es auténtico del camino del diamante, todas estas prácticas que son auténticas están en los cursos. No hay nada más en, en ellos. Y es una práctica de una vida entera. Puedes practicar toda tu vida y no vas a ni siquiera acercarte al final. No tienes que hacer otras cosas que son raras. No me hagan perder más cabello. <laughs> Se me está cortando. Es No enseñes las enseñanzas más profundas o secretas a las personas que no están listas. Personas a las que no es apropiado. Y yo lo intenté y hubo personas que yo creí eran especiales y fue un desastre. Así que, por favor, háganlo bien. Asegúrate de que hagan sus 18. Si no quieren terminar sus cursos, sus 18 cursos, entonces no les va a ir bien en el camino del diamante. Si dicen que es mucho trabajo, entonces no van a tener éxito en el camino del diamante. Entonces, no lo hagas. A ver, ¿puede un bodhisattva tratar de arreglar el que suelten a un criminal que puede lastimar a más personas? No, debe permanecer encerrado y, y tener su juicio. No voy a decir nada más. No es una bondad arreglar y resolver para alguien que es peligroso. Ser un bodhisattva no significa que vas a sacar a todos de la cárcel, de, de personas que pueden lastimar a otras personas. Si podemos ayudarlos, si podemos hacer que estén mejor, ve a la prisión, enséñales, dedica tu vida a enseñar en las prisiones y hazlo por cinco o seis años. Y entonces si hay personas que crees que deben ser liberadas, ayúdalos. Y hemos hecho esto muchas veces. Pero esto no significa que deberíamos de soltar a todo el mundo de la prisión que pueden lastimar a otras personas. Hay ciertos objetos en la vida que no debes ofrecer a otras personas. Ya sabes, alguien que se quiere matar o alguien que quiere hacer drogas. Ser un bodhisattva no significa que das todo. Ser un bodhisattva significa... Que te haces responsable de dar lo que es apropiado, sin, sin dudarlo. Tenemos unos minutos más. Les prometo que cuando estaba cocinando en India, yo hacía sufrir a mis estudiantes mucho más que esto. Y. Ya casi terminamos. Nunca ves algo. Nunca ves algo sin, sin el entendimiento de que, de que más cosas va a llegar multiplicado a ti cien veces más. Y no está mal pensar así, está bien. Si doy mil dólares, voy a tener cien mil dólares. Y entonces doy cien mil dólares. Y está bien, está bien. Tenemos tres minutos. Esto está hablando sobre la moralidad de dar y el tomar decisiones que son difíciles. Como un bodhisattva. Tienes que a veces tomar decisiones que son difíciles. Tienes mucho dinero y hay muchas buenas causas a las que puedes dar y como un Bodhisattva, la decisión de a quién le das tu dinero es parte del estilo de vida de un Bodhisattva. No vas a simplemente dar tu dinero. Y yo le decía a mi maestro, hay muchas personas que viven en la calle en Nueva York, debo de ayudarlos y mi maestro me dijo, "No. Haz lo mejor que puedas. Asegúrate que no estás pagándole su alcohol o sus drogas a alguien más. Ayúdalos. Pero usa, si quieres ayudar en una escuela de niños o quieres. Tienes que tomar decisiones que son difíciles. No tenemos fondos sin límite. Tienes que darle a todos algo, pero tienes que tomar decisiones como un bodhisattva en dónde, en dónde pones tu dar. Y es parte de ser un bodhisattva, tomar estas decisiones que son difíciles sobre dónde donar. Este es el problema de un bodhisattva. Y debes de tomar estas decisiones con goce, con, con alegría y con decisión, como el cirujano que corta cuando tiene que cortar. Debes de ser decisivo y no está mal decir, voy a voy a donar a tu proyecto, pero quiero ver los cálculos, quiero ver los recibos. No voy a donar a alguien a quien no sé algo que nunca, alguien que nunca aparece de nuevo. Está bien que seas duro. Con lo que das es tu responsabilidad. Voy a donar a tu proyecto, pero quiero ver los recibos. Quiero ver los cálculos. Quiero ver los pagos de los taxes. Quiero ver, asegurarme de que tus cálculos están limpios y si no está limpio, quiero mi dinero de regreso y se lo voy a dar a alguien más. Parte de un bodhisattva y de lo que él da es que tiene que ser responsable y tiene que hacerse responsable. Voy a donar, pero quiero asegurarme de que estás utilizando ese dinero de una forma correcta. Un bodhisattva es, es alguien muy, es, es muy difícil tomar la, el donativo de un bodhisattva. Los bodhisattvas son pesados, quieren que todo esté bien. Y como un bodhisattva, ni modo, tienes que ser duro respecto a quién le das tu dinero. Última cosa. Nunca tuvimos... Teníamos tres mil diamantes al día. Y todo estaba cubierto de diamantes. Una mano así llena era un millón de dólares. Y teníamos mesas cubiertas de diamantes. Y yo tenía conversaciones con mis compañeros de trabajo y les decía, oigan, me decían, Mike, tú tienes un buen corazón, tú confías en todos. Pero no lo hagas fácil para las personas el que roben, porque los vas a lastimar. No, no todo el mundo es tan noble que pueden simplemente ignorar eh, un puño de diamantes. Tienes que tener sistemas, tienes que tener cámaras y tienes que tener puertas de seguridad y tienes que tener guardias con armas. Y eso es parte de. De ser un bodhisattva. El bodhisattva tiene que respetar también las propiedad, la propiedad y las cosas de otros. Y el bodhisattva tiene que también asegurarse que no es fácil para otras personas robar cosas porque se van a lastimar a ellos mismos. ¿Me entienden? El bodhisattva tiene que cuidar también el, que los otros no se lastimen. El bodhisattva tiene la responsabilidad de proteger a otras personas de ellos mismos entonces cuando estás en el negocio de bodhisattva yo aprendí mucho ese día y sigo pensando en eso no me gusta desconfiar de la gente quiero poner los diamantes en la mesa y me decían no no lo hagas hay alguien que no es tan fuerte como tú van a robar algo y luego los vas a meter en problemas entonces el bodhisattva debe de no hacerlo fácil para otras personas el que se lastimen a ellos mismos que que puedan no tener ese mismo tipo de control. ¿Tenemos anuncios? Thank you, Geshela, for Gracias, Geshela, por enseñar. Un anuncio rápido. Vamos a abrir eh, los límites del retiro. Así que por favor, quédense en el templo y disfruten lo último que queda de silencio después de que tengamos desayuno. Y este es un día lleno de actividades. Así que por favor, cuiden su energía. Vamos a tener la ofrenda de fuego en la, en la noche. Y no vamos a servir la cena. Así que por favor, lleven su cena en el lunch y alimentense. Y tenemos preparada una playlist para la fiesta de Diamond Mountain. Si quieren escuchar su canción favorita y bailar con todos los demás, por favor, sube tu canción en el código QR. Y vamos a compartirla. Gracias, Geshela, por enseñar. Gracias a todos. Por favor, estén en silencio y venerable Gielse va a guiarnos a través de la ceremonia de apertura.